Nos encontramos aquí, señores, con un pelotero viral ahora mismo en las redes sociales por un pelotazo que lamentablemente recibió en su cabeza. Déjame ver, ¿está hinchado todavía? No, no, ya Ya no, se te ya. bajó. Estaba muy hinchado. Más o menos, no di que tú sabes, pero algo ahí. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Rancel Cruz Minier. ¿De dónde eres? Bueno, nativo, yo soy de Santo Domingo. Y vive aquí en Puerto Plata. Sí. Ok, entonces, hermano, tú estás buscando film y eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años. Eres receptor realmente. Sí. Claro, entonces, háblame de cómo tú comenzaste a jugar pelota y eso. Bueno, yo inicié desde los 5 años. En ese entonces vivía lo que es en Los Minas. En Los Minas. Y sí, inicié en la Liga Deportiva, o sea, donde la calle estaba dirigida se llama La Pelona. Ok. Recuerdo con un entrenador que se llamaba Pecao. Pecado se llamaba. Sí. ¿Cómo tú llegaste a Puerto Plata para acá? Bueno, realmente, ¿cómo te digo? O sea, yo por un tiempo, yo inicié desde los 5 años a lo que es la pelota. Y luego de ahí mi madre me quitaba porque, o sea, no me gustaba estudiar y eso. Volví y entraba. Okay. Exactamente, porque lo que estaba era enfocado en la pelota nada más. Entonces, como desde los 12, más o menos, por así decirlo, ahí fue que me interesé realmente en lo que ya había sido la pelota y un poquito más lo que es los estudios. Pero tú has hecho trayado, ya tú estás ready para los trayados, todo eso. Bueno, ¿qué te digo? Siento que hay una historia realmente grande que contar Tu sobre mi proceso. proceso de lo que ha sido el béisbol. Ok, cómo fue el proceso realmente? Tú ponerte ready y eso. Bueno, ¿qué te digo? Realmente ha sido mucho trabajo, mucho sudor, mucho dolor lo que ha llegado, o sea, lo que ha sido hasta llegar donde estoy realmente hoy en día, el ponerme ready, ya sea del bate, la defensa y todo eso. Ha costado mucho esfuerzo eso. Sí, realmente sí. ¿Qué tanta lucha ha pasado realmente en eso? Bueno, no te puedo decir lucha en el sentido del play, sí, de parte de lo que es lo económico y familiar. Gracias a Dios he tenido un apoyo de la familia incondicionalmente. Y en base a lo que es la pelota, o sea, en el terreno del play, lo que han sido, ¿cómo te explico? Entrenador y eso. Más o menos, me he movido en unos cuantos entrenadores, o sea, me han cambiado de unos cuantos sitios. Y en base a lo que era el terreno, me he lesionado del brazo, de los tendones de la pierna, Te ha del lesionado, codo y pero no te ha todo eso. rendido. Y nunca me he rendido, siempre he sido con la frente en alto. ¿Y qué te hace persistir, seguir luchando, tirando para adelante? Bueno, realmente yo entiendo que hay un dicho que dice que nadie nace sabiendo y que. O sea, para mi entender, yo nací como con ese don de que sí, yo realmente Que quiero tú lo ser puedes pelotero. lograr. Sí. ¿Desde cuántos años tú estás cachando? Ha bajado ahí abajo, parando pelotazos a 100 millas, 90, 94 millas. ¿Desde qué edad? Bueno, yo duré un tiempo desde los 12 hasta los 14 como shortstop. ¿Cómo se Luego que restó? llegué aquí a Puerto Plata, entonces Ramón González fue ¿Te hizo qué? quien me dijo, mira, olvídate de ese guante y vamos a quechar. Él te vio el físico bien de qué, ¿verdad? Realmente yo quechaba anteriormente Ok. y sí, luego por el tamaño y eso me pusieron como shortstop. ¿Cómo que eche? Sí, o sea, dos años como shortstop y Ok. luego de ahí, pero quechaba anteriormente. Ok. ¿Cuáles Sí. son tus metas en el béisbol? ¿Qué busca aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, realmente ese es mi sueño, ser profesional, o sea, ser pelotero profesional. Y no solamente se queda ahí, sino también ser un grande liga destacado a nivel mundialmente. Y que, ¿qué te puedo decir? Poner mi nombre en alto y a mi país también. Wow. Háblame entonces ya del pelotazo, hermano. ¿Cómo fue que te dio esa pelota? Un golpe que todo el mundo se hizo viral en las redes. ¿Cómo te dio esa pelota a ti? ¿Anda fue que te Bueno, dio? ahí. ¿Una pelota de cuál fue esa? O sea, la pelota en sí no es de hueso, pero sí tiene costura. ¿Esa pelota duele? Sí, tiene su costura. Esa es una de las pelotas que tiran, o sea, tiran las máquinas, tiran cambio, tiran sinker, Exacto. slider, sí.
¿Cómo fue que te dio esa bola? Bueno, mira, yo estaba fremeando, o sea, fremear lo que es recibir, para, para poner las manos suaves. Ok. Entonces estaba parando con un tipo de bola que no eran la que me tiraron. Exacto, ajá. Y yo estoy tranquilo, parando, ok, muy normal. Y de repente meten esa bola blanca. Y cuando yo quise subir la mano, ya la bola ya la tenía pegada. ¿Te dio en la frente la bola ya? Sí. Wow. Yo me quedé como, o sea, el instinto, tú sabes, y el golpe. Sí. Entonces, ¿cuál fue tu reacción cuando recibiste ese duro golpe en la frente? Nada, yo me quedé tenso y el manager me dijo, oye, párate, coge aire, respira. ¿Te mareaste cuando te dio esa bola? Sí. ¿A cuántas millas más o menos iba esa velocidad? Bueno, no te puedo decir un aproximado, pero desde ese punto de vista, la máquina estaba como, por así decirlo, como 10 pies o 15 pies. Realmente. Wow. Una aproximada 96 millas, 97 millas. 97 millas en la frente te deja pelota, sí, hermano. ¿Y tu compañero, su reacción, cuál fue? Bueno, ellos empezaron a reír. Comenzaron a reír. Chelcha. ¿Y cómo te sentiste tú ahí? ¿Un poco cómo? O sea, normalmente, porque es parte del proceso, ¿me entiendes? Después estaba que uno vive riendo, el día a día y eso. Claro, claro. Entonces, háblame entonces después de eso. ¿Cómo estaba tu frente? ¿Te hinchó mucho o qué? No, no tanto realmente. Pero más o menos, o sea, me dolía mucho la cabeza. ¿Te dolía la cabeza? Sí, al principio, los muchachos y el relajo y eso, yo me puse normal, pues, o sea, no sabía. ¿Cómo te digo? Un golpe y ya, o sea. Pero luego fui a la casa, entonces en la tarde ahí me empezó a doler la cabeza y no se me quitaba el dolor de cabeza. ¿Es verdad? ¿Y qué hiciste entonces? O sea, normal, y me dormí. O sea, al rato lo primero quería dormirme, incluso le escribí a un amigo mío, óyeme, yo quiero dormir. Me dice, no, tú no puedes dormirte porque eso te va a causar problemas. Okay. Pero sí, me había dado mucho sueño en ese momento. Venga, que entonces, ¿cómo fue que se hizo viral ese video? Bueno, yo se lo mandé al training de Eric González. ¿A Ramón? Macho Frank. Perdón. Ajá, ¿cómo entonces, se llama? Macho Frank. O sea, le dice Macho Frank. ¿Ese es Francis? Francis. Ok. Sí, entonces de ahí él se lo mandó a Eric. Y yo también se lo mandé a unos cuantos peloteros ahí en el Instagram. Ah. Sí, luego de ahí. ¿Y qué dijo Eric cuando vio? Él estaba muerto de risa ahí en ese momento. O sea, yo realmente te voy a ser sincero, yo no pensaba que se iba a hacer viral el golpe. ¿Tú lo mandaste para que vean? Ah, mira, sí, lo mandé, incluso lo subí a mi propio Instagram y okay, a la página de Facebook. Pero no sabía realmente que se iba a hacer viral el video. Ven acá, ese video llegó al Instagram de la Melaza. Sí, José Reyes. Marcadores RD y Béisbol en Grandes Ligas. O sea, esas fueron las tres primeras plataformas que yo dije, ya, aquí fue. Bueno, ¿cómo te sentiste tú ahí? Tú sabes, esos días, esos momentos de fama ahí. Aunque no fue una buena fama, pero realmente, bueno, ¿qué te digo? O sea, uno se siente, como te digo, bien y eso. Hay muchas personas que también me pidieron disculpas porque no crean que era yo. Okay. Y lo estaban cogiendo como en torno de Cheche y todo eso. Sí. Pero tú realmente no te sientes mal, digo, por la chicha. O sea, no, porque eso, entiendo que eso es parte del proceso, que uno pasa día a día en los play. Y me han pasado en sí muchos sucesos ya más grandes de ahí, que, o sea, si en ese momento había pasado, se habían visto cámaras, probablemente había llegado lejos también. ¿Cuáles sucesos más te han pasado a ti? Bueno, este yo no lo voy a tomar como una risa. A mí me sacaron ese diente de ahí. ¿Un pelotazo? Sí, del hueso, de por ahí. Wow. De raíz. Yo estaba jugando primera. Recuerdo que me estaba mirando los ganchos y el pitch era zurdo. Entonces había corredor en base y yo me desatendí del juego realmente. ¿Te distraíste? Ya cuando quise venir a abrir los ojos, ya yo estaba en el suelo. ¿El pitch se viró, fue? Sí, se viró para la primera. El corredor se fue a robo y cuando él tiró, ya la bola ya. ¿Anda porque te dio la bola? ¿Anda? Ahí en la boca completa. Y me llevó ese diente de ahí, de raíz. Ya tú sí. ¿Fuiste al médico y todo? Sí, claro. Incluso me lo enseñaban. Yo decía, no, ese no es mi diente. Ese diente es demasiado grande para yo ponérmelo en la boca. Oh. Y me lo mojaron y eso con agua. Y luego de ahí que yo vi que realmente era mi diente, yo mismo me lo puse. Y allá en la clínica, entonces ahí lo metieron en leche. Y luego de ahí me dijeron que tenía que hacerme un proceso de tratamiento de tratamiento de canal. Creo que acá, ¿Cómo te diste cuenta que José Reyes colgó ese video en tu plataforma? Yo se lo había mandado realmente, pero no te puedo decir si él, o sea, no le vi el visto en el mensaje.
pero al expandirse con todos los peloteros, me imagino que lo había cogido de ahí. Entonces los muchachos me empezaron a decir, mira, lo subió fulano, y me empezaron a llamar, lo subió fulano, y esa cosa. Ok, ok. Mira, ¿cómo te sentiste tú ahí con esa publicación ahí de La Melaza? Tú sabes que tiene muchos seguidores, gracias a Dios, en su cuenta y eso. Bueno, realmente me sentí, por un lado, bien, porque, ¿qué te puedo decir? Si hubiera sido con la intención de hacerme viral, yo le había puesto mi nombre desde el principio, o sea, claro, el nombre de Instagram y todo. Exacto. Eso. Y lo subí así, sanamente, normal. Déjale tu Instagram aquí a los muchachos para que te sigan y te feliciten, ya, ¿tú entiendes? R-Cruz 04. Sí. Síganlo ahí, mi gente. Dámelo un consejo a la juventud, porque yo veo que tú eres un muchacho joven, pero eres un muchacho que te está preparando. Y tiene buena, ¿tú me entiendes? Tiene buena causa, dale. Bueno, realmente, ¿qué te digo? Que nunca se rindan. Siempre piden a Dios de corazón, porque hay veces que tú le puedes pedir a Dios de la boca, por ejemplo, yo quiero esto, pero en tu corazón tú no lo sientes que es así. Y, ¿qué te puedo decir? Que cada día, por ejemplo, hoy me levanté, no un día más, sino que tengo un día más, que tú lo entiendas como una oportunidad en la vida y que tienes que seguir luchando día tras día sobre lo que tú quieres, sobre tus sueños. Muchas gracias, Quechón, por esta entrevista. Gracias a ti.